¿Qué carnada te trajiste, Guido? El famoso salamín, que ya tiene su jerra. Acá tenemos corazón, filete de corazón y algún que otro de boga o cosas que no han quedado. Y acá tripa de pollo. Buenísimo. Vamos a probar. También traje un poco de lombriz para el tema de si andan mojarrita. A ver qué onda. Así que bueno, ya en un rato encarnamos y probamos acá en los remanses a ver qué tal. Al final, después de prácticamente bastante caminando, bueno, les mostramos que íbamos a tirar los remanses, pero tiré y al instante casi me quedo sin caña por los árboles tremendos que corren. Y bueno, recién llegamos acá, al lugar que estábamos la otra vez. Recién tiré. En este caso probé con tripa de pollo. Y bueno, ahora Guido ya recién tiró su equipo y vamos a ver si armamos otro más. Y de camino habíamos encontrado una rana, la habíamos guardado re bien para probar con la boya. Y cuando va Guido a abrir la cajita de pesca se nos escapó, así que bueno, una lástima, pero en el caso que encontremos otra, estaba ideal para probarle con la boya. Pero bueno, se nos escapó. Fíjense, tremendo como bajó, una locura. Una locura. Miren las barrancas que hay. Pensar que el agua estaba hasta allá, más o menos 5 metros más. Qué manera de complicarnos la pesca, ¿no, Guido? Es increíble los troncos que pasan. El tema es que, bueno, al menos por ahora no nos ha cortado, pero es muy rápido. A veces llegamos al límite porque nos termina arrastrando la caña de tal manera que es muy peligroso, así que bueno. Igual estuvimos pensando que en el caso que no se nos dé pique, vamos a ir al remanso nomás, total vamos a ver si buscamos algunos palos para hacerlo de posacaña y listo. Pero vamos a tener que buscar el pique porque como ven ya el agua se fue, el pescado también y bueno, volvió a toda la normalidad. Y acá el pique hay que buscarlo. Bueno, señal de vida. Primer saltito, una boguita. ¿Qué es? ¿Picudo? Un picudito. Qué lindo. Bueno, bienvenido, ¿no, Guido? Vale. Justo vinimos a revisar mi caña porque también tuve unos varios piques y... pero al parecer se fue, así que bueno. Y ahora te vas a picar esta. Miren, tripa de pollo, anzuelo de variada, pata mediana. Y bueno, acá está el picudito. Tremendo el picudito. Vamos al agua, campeón. Qué grande. Muy lleno de mosquitos está. No sé qué tal por sus lugares, pero acá insoportable está. Y ahora estamos yendo a recorrer un poco a ver si podemos encontrar un lugar donde no corra tanto porque, como les venía contando, es casi imposible por los troncos. Así que ahora vamos a compartirle y a mostrarle el lugar más adelante. Probar un rato y bueno, después sí vamos a ir más para la parte de los pozos. A ver si afloja un poco la correntada. Pero miren cómo ha bajado. Todo esto era agua. Y eso que le falta bajar todavía. Así que imagínense. Termina quedando seco. Acá es la parte donde habíamos hecho la pesca de bogas. Fíjense, ni agua quedó. Pero bueno, ahora al menos podemos pasar por acá.
Bueno, creo que en el medio de esa isla que se ve ahí, supongo que no debe correr, así que en el caso que podamos acercarnos, te íbamos a probar ahí. Pero fíjense, tremendo cómo se formó eso. Ahora cuando me acerque le voy a compartir mejor. Miren el tronquito este que está acá. ¿Tendrá o no fuerza el agua? Tremendo. Están, pero muy insoportables los mosquitos. Y eso que tenemos repelente puesto, pero parece que se siguen igual. Un león. Un león, mirá. Es un ternerito, eh. Estaba echado como un león, loco. Mientras no se enoje la mamá. ¿Acá agarramos por acá? Sí. Creo que después de 5000 vueltas encontramos la costa. A ver. Tremendo, sí. Fíjense, justamente enfrente a la islita esta que está. Pero nuestra idea no era acá, Guido, era allá. Así que bueno, vamos a tener que caminar otro poco más. Bueno, aprovecho para comentarles que en la próxima vamos a estar haciendo lo pescado, lo que sí no sabemos bien. No sé qué les parece mejor si hacemos otra vez la boga. O si por ahí los bagres que tenemos fritos. O bueno, ir fijándonos, pero eso, cualquier cosa, tienen los comentarios para decirnos qué prefieren que hagamos. Así que bueno, vamos a ver si buscamos un lugar nuevo para hacerlo y pescar. Por eso ahora estamos recorriendo bastante, a ver si encontramos lugares más lindos. Pero ahora con el tema del barro, estos días llovió y los campos acá se llenan de agua. Pero como se pueden fijar, es muy lindo el lugar. Ahora cuando se venga más el invierno, va a estar lindo porque tiene, como pueden ver, todo súper limpio y lindo para poder estar pescando en el solcito. Seguramente cuando ya se venga más el invierno vamos a buscar más pescar carpas o cosas así, porque saben que se complica un montón la pesca, pero bueno, es cuestión de buscar. Y ahora también ya empezamos a hacer eso porque lo que bajó el agua cambió un montón el pique. A ver, bueno, nada que ver. Esto es una pequeña laguna. Ah, era una laguna, Guido, mirá. Estaba tremenda para probar. Capaz quedaron taros de la creciente. Ajá, algo tiene que haber quedado ahí. Así que seguramente estemos fijándonos después. Porque claro, ¿nos repasamos o no? Estoy re perdido. Porque allá está la isla, ¿ves? No, pero no nos dejan paso de pinillo. ¿Ves? No entiendo. Capaz allá, después de aquello, debe ser. Puede ser. Mira lo que es este lugar. Qué lindo que está. Aparentemente ya han dado gente pescando. Fíjense la cantidad de posacañas que hay. A ver, voy a recorrer un poco más porque quería mostrarle la parte de la isla esta, a ver qué tal. No sé cómo se habrá formado. Miren una chapa ahí. Seguro se ha ido comiendo una barranca por el tema de la creciente y todo eso. Y bueno,
con el paso del tiempo habrá quedado así, si no, no sé. Pero tiene que tener una explicación. Ahora sí. Acá estamos. Qué manera de caminar. No sé ustedes, pero yo nunca vi algo así. Se metió algo acá. Bueno, si les parece, podemos hacer acá los pescados, justamente en esta costa. Va a quedar muy bueno. A ver si en esta parte no corre. Tremendo, estaría bueno llegar ahí en los kayak. El tema es que para subirlos y pescar ahí arriba. Porque al pescar ahí arriba podríamos tirar lo que es hacia allá y la correntada no nos llevaría para los costados, sino que para el medio del río. Vean cómo el agua de la laguna ingresa por acá. Y ahora con el tema que bajó, bueno, quedó aquella agua estancada. Así que ya en un rato me voy a estar fijando a ver si veo movimiento o algo. Pero miren, qué increíble. Y miren acá, se ve un nylon ahí, pero parece que quedó atracado en este árbol. A ver si lo podemos sacar, a ver qué tiene. Bueno, estamos viniendo con Santi acá para la laguna. Va a probar ahí un rato con el señuelo. A ver qué pasa. Algo puede ser que haya. Estas lagunas se forman o se llenan más que nada cuando se inundan los campos y obviamente el río. Así que fe de que puede haber algo ahí. Terminamos volviendo y al final el lugar que les compartimos no pasó nada. El agua, miren, no para de arrastrar troncos y árboles, pero le pusimos una buena cantidad de carnada y tiramos, así que bueno, vamos a ver si nos pica algo. Tiene que picar algo más, vamos a esperar porque el día está lindo y bueno, tiene que picar, así que ahora vamos a dejarlo a ver si nos sale. Guido está preparando otro equipito. Y también seguramente abundante carnada, bueno, a buscar algunos bagres, algunos mocholes, a ver qué tal. Bueno, como se darán cuenta, no pasó más nada. Así que los esperamos la próxima con la pesca y cocina. Espero que tengamos más suerte. Vamos a estar probando en la parte que le mostramos donde está la pequeña isla esa. Y bueno, así que como siempre digo, gracias a todos por llegar hasta el final. Gracias por ver y por ser parte. Hasta la próxima, gente. Si quieres comprar o vender artículos de pesca, entra a interpesca.com.ar. Sin comisiones, sin intermediarios. Interpesca.com.ar, el sitio de la comunidad de amantes de la pesca y aire libre en internet.